orden, resoluciones y cartas. Si la respuesta es afirmativa, nos negamos a través de este correo a realizar ese maltrato animal por las consecuencias que ello pueda traer, como así también lo innecesario de todo esto. Esto fue anteayer. ¿Sabes cuál fue la respuesta? El día de ayer va un equipo de SAC en camino a hacer las verificaciones. Tuvimos que anestesiar los animalitos. Alcanzamos a anestesiar 5 animalitos. Zeus no despertó. Pasó lo que decían los médicos veterinarios. Le presentamos estos 2 certificados veterinarios donde decía que podía pasar esto. Y el SAC aún así insistió con su orden. Nosotros teníamos que cumplirla. Mira lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que manchar nuestras manos con sangre por la inoperancia y por lo desalmado de esta gente del SAC. Como dice el presidente, porque ya hemos ingresado al SAC y nos han sacado un carabinero, hemos ido al Ministerio de Agricultura y el ministro no nos atiende, no atendió el señor Niño, y el señor Niño se burló de nosotros. Por eso estamos acá. No es que nosotros queramos exponer al cebo acá, a la vista de todos, sino que queremos que se acaben los pitutos en el SAC y que de una buena vez por todas, quienes protejan y resguarden la vida de todos los animales del país, sean autoridades competentes, no militantes del partido. Eso es lo que queremos. ¿Usted va a presentar una querella? Estamos trabajando en ello porque, te repito, esto ocurrió ayer. Nosotros viajamos toda la noche, no hemos dormido, hemos llorado y hemos manejado. Ha sido lo único que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias.